Bueno, acá andamos caminando por barrio La Cuesta y de repente en barrio La Cuesta, ¿con quién me encuentro? Con los Calamita Pleno. ¿Cómo estamos? Los Calamita, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo los trata la cuarentena? Mira, es una situación inédita. Yo soy callejera, me gusta salir, me gusta juntarme con amigos y este tiempo tuve que vivirlo de otro modo y de otra manera. Pero sintiendo profundamente a las víctimas, ¿no es cierto?, de este coronavirus, me parece que a todos nos sirve para reflexionar. Veníamos vertiginosos, acelerados, hasta destructores del mundo que nos rodeaba, y este silencio profundo, meditativo, nos lleva a un cambio. Y me voy a quedar, pasó la Pascua hace poquitos días, y leí un texto donde decía que el cristiano tiene que tener una fe viva. ¿Qué quiere decir? Recemos, vayamos a misa, pero viva. Y la vida y esa fe viva nos lleva al compromiso, al cambio, a la vida nueva. Esto va a pasar. Ojalá renazcamos a un vivir mejor. Me encantó, suegra. Digo, Eva. Escápalo de suegra. Pablito, ¿y te dejó algo para decir? Mira, sí, yo lo voy a hacer más cortito. Dos reflexiones nada más. Una, esta pandemia me ha servido para descubrir, siempre lo tenía percibido, el valor extraordinario de los sentimientos. Yo creo que si al hombre, a la vida, le sacamos los sentimientos, no queda nada. Así que esto va a hacer que cuando podamos volver a abrazarnos, a besarnos y a compartir, ya sea un asado, sea un mate, lo que fuera, lo vamos a revalorizar. Y en segundo lugar, quiero aprovechar la oportunidad para saludar a todos mis amigos de la docencia, a todos mis amigos también de la docencia, pero que eran alumnos. Los que te dicen profe Pablo por la calle. Y todavía hoy me llaman profe por la calle o me hacen recordar alguna anécdota que ocurrió en los distintos colegios. ¿Qué me sucede? Seguramente lo conozco, pero ¿sabes qué puede suceder? Que ya no me acuerdo bien si fue del Bernardo, del IES, del Nacional, bueno, eso sí, ya puede ser que dude. Bueno, entonces, de nuevo, que tengan un buen pasar y que pasen la pandemia lo mejor que puedan. ¿Y vos, Pablito, no te vas a arrimar? Vení, vení. Vení, Pablo. ¿Cómo la llevás sin Fórmula 1, Pablo? ¿Ahí? Sin TC2000, ¿cómo aguantás sin carreras? Bueno, hay que aguantar. Creo que es una situación difícil para todo el mundo y para los que tienen equipos oficiales también. Es un problema, realmente va a ser un problema porque no sabemos cuándo va a empezar la Fórmula 1. Lo que pasa que ¿Y vos, Pablito, estás saliendo poco a la calle? ¿No podés? No. ¿Te quedás en casa? Sí, extraño a los bomberos mucho. Vení, salúdalo a los bomberos entonces. Le mando un cordial saludo a todos los integrantes de la institución, que dentro de poco tiempo se va a acabar todo y nos vamos a volver a encontrar, y un saludo al presidente de la comisión directiva. Genial. Bueno, ustedes que se pueden abrazar, se abrazan y bueno, me dicen, ¿dónde nos tenemos que quedar? En casa. Vale, en casa. Chau, Calamitas. Chau, gracias. Nos vemos. Empieza a ser parte de 2000. Yo te aviso cuando empiece, Pablo. ¿Qué vas a sacar en Facebook? ¿Qué vas a sacar eso? A ver, Pablito, esa facha. Ah, loco. Bueno, ¿cómo te viste ayer en la tele? Hoy, mejor dicho. No la vi. ¿No lo viste? No, Pablo. Pero tus papi dicen que salió bien, ¿no? Hermoso. A vos te necesitamos para un programa de cable. De esto. De cocina. ¿O de qué puede ser? ¿De manualidades? No, a mí por ejemplo, me baila de danza folclórica. De danza. No me y a Pablo dando logaritmos neperianos. Bueno. Bueno, Pablito, acá estamos, ¿sí? Sí. Sentate. No me hagas trampa, no mires para allá, Marito.
Hola, ¿cómo andás? La autobomba nueva. ¿Cómo? ¿Cómo? La bomba nueva. Bueno, podés mirar, Pablo, podés mirar. Que apague. Gracias. Bueno, Pablo, ahí nomás, Pablo, ahí nomás. Contame qué te parece la autobomba nueva. Es una autobomba bastante interesante que hace falta a los bomberos de Carlos Paz y a la ciudad y que podamos seguir progresando para tener más cosas dentro de la institución, en equipo y unido para que puedan seguir creciendo para el futuro de la institución. ¿Cuántos años tenés de bombero? Y ahora el 2 de junio, 38. ¿Y qué dijiste? ¿Ayer les mandaste un saludo? Sí, bueno, acá están los muchachos saludo. Que vinieron a visitar, mira. ¡Codito, codito, Pablo! No te arrimes mucho, está ahí nomás para nada. Bueno. ¿Podés, Pablo? Sí. Es Austria. ¿Pasamos por lo de Carlita? Sí. Bueno, Pablito. ¿Todo bien? Bien. ¿Te gustó? Sí. ¿Quién se lo merece más que Pablo? Ah, no, por favor. Ya, muchas gracias. ¿Gustó la idea? Hermosa. Idea de Luis. Bueno, hermosa la idea. Y más no le podían decir el Robertito de Carlos Paz. Así, ahora quedó. Dejate de joder y ponete bien, así te ven y para eso. Pues estoy necesitando que vayas a romper un poco los quinotos. Porque claro, después no los rompí, era bueno. Bueno, cambiamos un poco, Pablo. Te equivocaste. Felicitaciones, disfrútenla. Bueno, gracias. Es para la ciudad.